Saludo a toda la familia de Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario. El motivo de esta entrega es para decirle a todos ustedes que ya, gracias a Dios, está en el mercado un producto que es un sueño hecho realidad. Lily Pack Creation, juego resaltador de curvas, bolígrafo de doble punta de 8 piezas con un bono de una pieza, Random Pop, Cuaderno Espiral. Orden el tuyo en JY Rosario LLC en Amazon.com. Saludos, señoras y señores. Esto es Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario. Ahora le toca el turno a la República Dominicana. Se celebra en Quisqueya la Bella. ¿Por qué? Por fin los Yankees de Nueva York suben a su superestrella, el dominicano Jason Domínguez. Así es. Por fin los mulos del Bronx se dieron cuenta de que Domínguez merecía ser subido. Y de esa manera lo hicieron los Yankees de Nueva York. Aquí te vamos a contar lo que pasó con ese tremendo pelotero. El marciano le llaman a este joven que tiene un talento fuera de este planeta Tierra. Así que es subido por los Yankees de Nueva York, Jason Domínguez, el dominicano. Y aquí te vamos a contar esto después de que todos juntos les demos, como siempre, las gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos brinda día tras día de estar aquí junto a todos ustedes, la familia, tu familia, nuestra familia de Béisbol Caliente RD. Así que gracias a Dios por tantas bendiciones y por los milagros que hace a un servidor Pedro Rosario y a mi familia día tras día. Así que gracias, 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 mi Dios, por todo. Y dándoles las gracias a Dios, yo lo invito a ustedes. Ahí está. Las redes sociales de Béisbol Caliente RD y un servidor Pedro Rosario para que te nutras, para que te enteres de todo lo que acontece en el béisbol de las grandes ligas. Al igual que en el canal de YouTube, que somos una gran familia, te pido que te unas a la familia de Béisbol Caliente RD en lo que era Twitter, ahora es X. Elio Mon, su dueño, le cambió el nombre a X. También para que te unas en Instagram, en Facebook y en TikTok, así mismo. Béisbol Caliente RD en todas las redes sociales. Ahí te va a enterar de béisbol de las grandes ligas. Y cómo no, por ahí viene el béisbol invernal, muy importante. Hablando de eso y dándole todo tipo de informaciones, ya le dije que Jason Domínguez fue subido por los Yankees de Nueva York, pero también te queremos tocar otro tema de las grandes ligas que están muy calientes en estos días. ¿Cuáles son? Cuatro jugadores de la MLB que han sido puestos en licencia administrativa y fueron suspendidos. Y es que la MLB anunció la inclusión del campo corto dominicano de los Derby Ride de Tampa, Wander Franco, en la licencia administrativa. Una figura en la que han sido puestos otros jugadores en el pasado reciente. Señores, siempre le agregamos ese poquito de sazón para divertirnos. El béisbol es para uno compartir, reírse, gozar y también, como no, pasar la presión y los nervios, que hay momentos que son difíciles. Así que la situación de Wander Franco sigue sin esclarecerse. El campo corto de los Devil Rays de Tampa fue puesto en licencia administrativa por la MLB, lo que aleja sus posibilidades de verlo jugar antes de que termine esta temporada. O sea que Franco, pues lamentablemente, ya en lo que resta del 2023, se podría decir que no va a jugar más. El dominicano de 22 años de edad está siendo investigado por las grandes ligas y la justicia de la República Dominicana por presunta y alegadamente haber tenido algún tipo de roce inapropiado con una menor de edad, señores. Así es. Y es que el comunicado aclara que esto no es una medida de castigo contra Franco. Sé que, de acuerdo, señores, con algunos analistas, está en riesgo de perder su carrera. Su caso tiene algunos precedentes. Jugadores que fueron puestos en licencia administrativa y cumplieron su suspensión. ¿Cuáles son ellos? Un también dominicano, señores, que después de eso y de estar pasando los peores momentos en su vida, en su carrera de las grandes ligas,
Este que los Bravos de Atlanta le dieron un tremendo contrato, estaba completamente derrumbado en todo el sentido de la palabra. Le pasó esta situación, luego tuvo un pequeño percance ahí donde fue detenido y estaba aparentemente bajo los efectos del alcohol. Marcel Ozuna, de estar en el suelo, señores, se ha convertido en uno de los mejores jugadores en las grandes ligas en esta temporada 2023. Gracias a Dios y a su empeño que él mismo tomó la decisión de levantar la cabeza y prepararse con la mano de Dios y echar hacia adelante. Y hoy el Marcel Ozuna que estamos viendo es otro completamente diferente a prácticamente 2 o 3 años anteriores. Y es que el slugger dominicano de los Bravos de Atlanta fue puesto en licencia administrativa de 7 días en septiembre del año 2021, luego de que fue extendida. Ozuna finalmente fue suspendido por 20 partidos sin cobro de salario por violentar la política sobre violencia doméstica de la MLB. Una pena que incluyó el tiempo que había estado en licencia, pero que puso fin a su temporada. El quisqueyano había sido arrestado en mayo de ese año con un cargo, señores, de asalto agravado por algún altercado con su esposa. No voy a decir la palabra que dice este contenido de prensa porque está un poquito fuerte, ¿verdad? Le pusieron lo que fue un delito menor de agresión contra su esposa a Marcel Ozuna, el oso de los Bravos de Atlanta. Vamos con otro, también dominicano, señores, el caso de Starling Castro. Y es que otro dominicano también sucedió en la temporada 2021. Un mes después de haber sido puesto en la lista restringida, Castro, que entonces era jugador de los Nacionales de Washington, pasó a licencia administrativa de 7 días. En julio fue anunciada su suspensión por un mes sin derecho a cobrar su salario por violar la política de violencia doméstica en las Grandes Ligas. Tuvo que participar en un programa de tratamiento de evaluación confidencial y no volvió a jugar en la MLB después de esa temporada. Lamentable para Castro. Otro pelotero latino también envuelto en caso similar, Aroldi Chapman. Se dice que Franco contrató al mismo abogado que tuvo Aroldi Chapman en el 2016 cuando fue suspendido por 30 partidos por violencia doméstica. Los periodistas Tim Brown y Jeff Passan de Yahoo Sports informaron el 7 de diciembre del año 2015 que la novia del cubano Chapman alegó que él, pues ya ustedes saben, palabra fuerte que no voy a decirla, y la empujó contra una pared en su casa en Miami el día 30 de octubre y que luego el relevista supuestamente pues disparó algunos 8 disparos, valga la redundancia, en su garaje. Chapman no apeló la suspensión y prosiguió con su carrera. Ahí está, señores. Y otro que también tuvo problemas, Trevor Bauer. El caso de Bauer llamó la atención en las Grandes Ligas, pues venía de ganar el premio Cy Young en la Liga Nacional y firmar un buen contrato con los Dodgers de Los Ángeles, con quienes finalmente solo lanzó 17 aperturas en el 2021. Ese año, desde junio, el derecho enfrentó las acusaciones de agresión, tampoco voy a decir la palabra, por parte de una dama de San Diego que obtuvo una orden de restricción temporal en su contra. Otras 2 mujeres hicieron acusaciones de agresión similares posteriormente. En el año 2022, Bauer recibió una suspensión de 324 juegos que luego se redujo a 194 por un árbitro. Aunque recibió la autorización para ser reincorporado, los Dodgers lo dejaron en libertad y está lanzando en la Liga de Japón. Ahí está lo que dice este contenido de prensa y nosotros vamos para algo un poquito más agradable en cuanto a lo que el béisbol de las Grandes Ligas se refiere, y es que los Yankees de Nueva York por fin subieron a su estelar jovencito dominicano que estaba por allá en las ligas menores, y los Yankees dicen: ¿qué significa Jason Domínguez para la organización de los Yankees de Nueva York? Y que este joven haya sido ascendido a AAA del equipo de los Muros del Bronx.
El dominicano fue subido a Triple A del equipo de los Yankees, que tienen un plan trazado para que debute en las Grandes Ligas en el 2024. Y es que los Yankees de Nueva York hicieron una serie de movimientos en el día de ayer, entre los cuales el jardinero dominicano Jason Domínguez fue ascendido desde AA a la sucursal AAA, la antesala de las Grandes Ligas. Domínguez ocupó el lugar en el roster de Everson Pereira, quien fue subido a las mayores por los Yankees de Nueva York en medio de una crisis de resultados y lesiones que lo tienen en el sótano del este de la Liga Americana a 9.5 juegos de los comodines, señoras y señores. Domínguez, de apenas 20 años de edad, llega a AAA con una línea ofensiva de 254, 367, 414 con 19 dobles, 2 triples, 15 jonrones, 66 carreras remolcadas y 37 bases robadas en AA, teniendo el honor de ser el segundo mejor prospecto de la organización tras la última actualización de Pipeline. El marciano tuvo una tremenda temporada 2023, lo que le hizo soñar con ir a las Grandes Ligas. Batió para 415 con 4 jonrones, 9 carreras remolcadas y 8 anotadas. Sin embargo, fue bajado a AA por el manager Aaron Boone. ¡Qué daño le hizo este hombre, señores! Le dije que mi plan no será enviarlo a las menores muy a menudo en el futuro, dijo Boone en aquel entonces. De seguro estará en nuestro radar durante toda la temporada como nunca antes, agregó. Estoy seguro que nos impactará cuando llegue a la MLB. Tiene que seguir ganando experiencia. Vamos a ver cómo termina en este año, sentenció Boone, que en el 2024 supuestamente, y para mí debe de ser así, no regrese ni él ni Brian Cashman al equipo de los Yankees de Nueva York, y Domínguez quizá esté en el equipo grande. Ahora, este pelotero joven dominicano está muy cerca de convertirse en un Grandes Ligas. Si rinde en la recta final de la campaña en curso en AAA, de seguro recibirá el llamado en el 2024. Y cuidado, cuando viene a verlo, suben en lo que falta de este 2023. Así que si te gusta lo que acaba de escuchar, de los problemas de esos peloteros que han tenido, ¿verdad?, la misma situación prácticamente que Wander Franco, el muchachito de 22 años de los Devil Rays de Tampa, que, señores, un contrato de alrededor de 12 años por ahí y 223 millones de dólares, se ve en la cuerda floja. Quiera Dios que esto se pueda resolver, como le pasó a Chapman, como ha pasado con otros, y está también Ozuna, y vamos a ver qué pasa, señores. Quiera Dios que todo salga como así nuestro Dios lo desee. Y si le gusta también lo que acaba de escuchar, de el dominicano Jason Domínguez, prospecto de los Yankees de Nueva York, que fue subido, ¿verdad? Usted le va a dar un buen me gusta a este video y todo lo que hacemos aquí. Dele me gusta a este y todo nuestro contenido también, ¿verdad? Aquí abajo usted va a dejar sus comentarios, mejor dicho. Deje su comentario debajo de este video y haga todo lo que tiene que hacer en Béisbol Caliente RD para dejar comentarios, darle me gusta, presionar la campanita de notificación, suscribirte si no lo has hecho. Recuérdate que tenemos JY Rosario LLC en Amazon.com. Bueno, bonito, barato, al mejor precio del mercado. La única tienda de Amazon que siempre le da las gracias a Dios por tantas bendiciones. También tenemos a Diamond Dio 7, la grandota de eBay, que está por ahí vendiendo cosas nuevas y usadas. Así que yo soy Pedro Rosario, esto es Béisbol Caliente RD, y yo te digo lo siguiente: que Dios le bendiga a todos. Gracias.